Hola gente, ¿qué tal? Soy Lupe y bienvenidos a The Musical Puzzle. Como ya saben, amo investigar acerca de la música tradicional de todas partes del mundo. Esta vez toca hablar de Portugal. E assim desfaço um novelo. Antes de continuar, debo confesar que todavía no sé portugués, así que perdón si pronuncio mal. Hace mucho tiempo atrás, yo no sabía nada acerca de la música portuguesa, hasta que me topé con Madre Deus, me enamoré de ellos y decidí investigar más acerca de la música que se hace en ese lado del mundo. Como siempre, vamos con un poco de historia y geografía, porque si se quiere hablar de la música o de cualquier aspecto cultural de un país, es imposible separarlo de su historia y de su geografía. Portugal se encuentra al suroeste de Europa, en la península ibérica, limita al este y al norte con España y al sur y oeste con el océano Atlántico. Tiene dos regiones autónomas insulares, los archipiélagos de Madeira y los Azores. Su cultura es muy particular porque ha sido influenciada por todas las civilizaciones que han pasado por ahí. Pueblos de diversos orígenes han habitado su territorio: fenicios, griegos, cartaginenses, romanos, pueblos nórdicos, musulmanes y judíos, y muchos otros, que han ido conformando su cultura, historia y lenguaje. Y claro, su cultura también se vio influenciada por los lugares que el Imperio Portugués colonizó. Portugal fue uno de los primeros países europeos en participar en la llamada Era de los Descubrimientos, que comenzó en el siglo XV. Viajaron por todo el globo y establecieron colonias en Europa, África, América del Sur, América del Norte y Asia. Como ya es bien sabido, lamentablemente, en esa época había mucha esclavitud. Personas de África eran traficadas por todo el mundo. Esto también lo hizo el Imperio Portugués. Estas personas que eran esclavizadas llevaban su arte a los lugares donde eran llevadas. Y claro que la música está incluida. Por eso es que tanto como en Portugal como en todas partes del mundo hay géneros que han sido influenciados por música africana. Ahora sí, vamos a hablar de los instrumentos que se utilizan en la música tradicional portuguesa. En Portugal hay muchos cordófonos. Cuando digo muchos, es así. De verdad, son un montón. Por ejemplo, tienes la guitarra portuguesa, que tiene varios tipos, siendo dos los más utilizados. También existe la viola, que hay un montón de tipos diferentes. Por ejemplo, la viola da terra, que es de los Azores, la viola bagresa, la viola beiroa, las violas de fado.
y varias más. Por otro lado, están los diferentes tipos de cavaquinhos. Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos que he mencionado tiene características diferentes en cuanto a la forma, el tamaño, el número de cuerdas, la afinación, etc. Y por supuesto, cada uno tiene un uso diferente. Voy a darles un poco más de información sobre algunos de estos instrumentos. Empecemos con la guitarra portuguesa, también llamada guitarra de fado. Es un cordófono con 6 pares de cuerdas y con una caja armónica en forma de pera. Hay 2 tipos de guitarra portuguesa que son los más utilizados, la de Lisboa y la de Coimbra. La guitarra de Lisboa tiene una voluta en forma de caracol y la de Coimbra en forma de lágrima. También tienen diferencias en su caja armónica. Acerca del sonido, las guitarras de Coimbra están afinadas un tono más bajo que las de Lisboa. Hablemos de la viola, específicamente de la viola de fado. Es un instrumento muy similar a la guitarra clásica española, pero sus cuerdas son de acero. Se utiliza para acompañar al fado de Lisboa, junto a la guitarra portuguesa. Otro instrumento muy utilizado es el acordeón diatónico, que se le conoce como concertina en Portugal. El género más representativo de Portugal es el fado. La palabra fado, en portugués, quiere decir destino. No se sabe exactamente cuándo ni cómo este género apareció, pero hay muchas teorías acerca de esto y ninguna está 100% confirmada. La más mencionada es que empezó a ser cantado por marineros entre los siglos XVI y XVII. Ellos cantaban para sacar todo lo que tenían dentro, acerca del mar, las embarcaciones, lo difícil que era su vida, sobre el destino, pero sobre todo acerca del saudade. ¿Qué significa saudade? Esta palabra no tiene una traducción exacta a otros idiomas, pero vendría a ser algo así como añoranza. Ese sentimiento de pena y nostalgia que se siente cuando algo o alguien está demasiado lejos, o la añoranza por un momento del pasado. Es importante mencionar que el fado se nutrió de la música que se hacía en las tierras que estos marineros visitaban, como Brasil. Además, Lisboa, debido a su puerto, era un importante centro comercial donde llegaba gente de todo el mundo. Estos viajeros también dejaron su cultura. También hay teorías que dicen que el fado fue influenciado por los cantos de los moros. En la década de 1830 aparecieron las primeras casas de fado, pero no se llamaba así por el género musical, sino por el significado de la palabra fado, que como ya les dije, quiere decir destino. Al decir casas de fado, se refería a los lugares donde era común que sea cantado,
o sea, bares y prostíbulos. Por eso, en un principio, era mal visto. No fue hasta el siglo XIX, específicamente en la década del 40, a la que se considera la década en que nació esta música, cuando apareció la primera diva del fado, María Severa, quien tan solo vivió 26 años. Ella nació en 1820 en Lisboa. Su madre era dueña de una taberna. María Severa era muy conocida por su talento para cantar y tocar la guitarra. María solía recorrer los barrios más populares de Lisboa, amenizando las noches en muchas tabernas. Tuvo varios amores, entre ellos el conde de Vimioso, quien, según se sabe, quedó encantado con su habilidad para la música y la solía llevar a eventos oficiales. Su relación con el conde la hizo más popular. Murió de tuberculosis en 1846. Un siglo después, en la década de 1940, el fado comenzó a hacerse conocido internacionalmente, gracias a Amalia Rodríguez. Ella nació en 1920 en Lisboa, en una familia muy pobre de inmigrantes que venían de la región de Beira Baixa, que limita con España. Cabe resaltar que la manera de cantar de Amalia se vio influenciada por la música de esta región. Tuvo una infancia muy triste. Algunos de sus hermanos murieron. En esa época, lamentablemente, la mortalidad infantil era bastante común. Solo pudo ir 3 años al colegio y se vio obligada a vender fruta en las calles y a trabajar en una fábrica de dulces. Desde muy joven, estuvo cantando en eventos y en fiestas. Cuando tenía 19 años, ella y su hermana Celeste se presentaron en Retiro da Severa, que era un lugar muy popular en aquella época. Esto llevó a que tuviera más y más contratos para conciertos y que en poco menos de un año se convirtiera en la cantante mejor pagada de todo Portugal. En 1943 tuvo su primer concierto fuera de su país, en Madrid. Al año siguiente viajó a Brasil, a donde le fue muy bien. Un par de años después regresó a ese país a grabar sus primeros álbumes. Amalia también tuvo una carrera como actriz. Grabó más de 100 álbumes. Hizo tours hasta después de haber cumplido 70 años. Amalia murió en 1999. Se decretaron 3 días de duelo nacional cuando se supo de su fallecimiento. Su hermana menor, Celeste, también tuvo una carrera como fadista, teniendo un estilo diferente al de Amalia. En 2011, el fado fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Hoy en día se puede oír fado en todo Portugal, sobre todo en Lisboa, en bares y restaurantes que son llamados casas de fado. En estos lugares no hay micrófonos ni amplificadores, porque lo que se quiere lograr es que la conexión entre los músicos y la audiencia sea de lo más natural. Lo más común
es que la voz de la cantante o el cantante de fado sea acompañada solamente de una viola de fado y una guitarra de Lisboa. Actualmente, la cantante más reconocida de fado a nivel mundial es Marisa. Su nombre completo es Marisa dos Reis Nunes. Su padre le puso así por la cantante brasilera Marisa Gatamansa. Nació en Mozambique siendo prematura en 1973. Su madre es de este país y su padre es portugués. Cuando tenía 3 años, Marisa y su familia se mudaron a Portugal, exactamente al barrio de Mouraria, que se encuentra en el centro de Lisboa. Sus padres tuvieron una taberna en este lugar, por eso ella creció escuchando fado. A Marisa le gustaba mirar a los músicos que tocaban en el negocio de sus padres, y recuerda que siendo muy pequeña, le preguntó a su padre si ella también podía cantar fado. Otra cosa que influenció a Marisa es que en el barrio de Mouraria se escucha mucho el fado. Por ejemplo, había un señor que trabajaba como zapatero y a la vez componía fado, al que Marisa admiraba mucho y sigue admirando. Marisa comenzó a hacerse conocida en su país gracias a un homenaje que se hizo tras la muerte de Amalia en 1999. Su primer álbum, llamado Fado en Min, del 2001, fue muy exitoso y la llevó a cantar en varios países. Durante su carrera, ha fusionado la música portuguesa con una gran variedad de géneros como el jazz, el flamenco, la música latinoamericana y africana. Hoy en día, con más de 20 años de carrera, 8 álbumes de estudio y haber hecho giras por todo el mundo, Marisa es la cantante más reconocida de su país. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito dos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leito dos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre. Si bien usualmente quien canta el fado es una mujer, hay y han habido varios cantantes de fado. Por ejemplo, Carlos do Carmo. Nascemos tão furiosamente sábios, dispensamos a razão, corremos com sorrisos nos lábios de encontro ao mundo
em contramão. Crescemos descortinando o nosso fado, desvendando a nossa voz. Mantemos bem acondicionado. Hasta ahora les he hablado del fado de Lisboa, pero hay otro tipo de fado que se llama el fado de Coimbra, que nació en la ciudad de este nombre y está directamente relacionado a los universitarios. La Universidad de Coimbra es la más antigua de Portugal y una de las más antiguas de todo el mundo. Los estudiantes se reunían para organizar fiestas, para cantar acerca de sus vidas y para llevar serenata a chicas. En esta época, solo los hombres podían ir a la universidad. Por eso, tradicionalmente, el fado de Coimbra es cantado solo por hombres. Los grupos de músicos y cantantes visten el típico traje académico, pantalones, sotana y capa de color negro. No suele ser cantado en tabernas ni restaurantes, sino en lugares abiertos. Y como ya lo deben de suponer, estos conjuntos utilizan la guitarra de Coimbra. Quiero hablarles del cante alentejano, que es un tipo de canto tradicional polifónico a dos voces que son acompañadas de un coro y no lleva instrumentación. Es una expresión cultural de la región del Bajo Alentejo, distrito de Béjar. Sus orígenes más profundos y antiguos son inciertos. Sus letras exploran temas tradicionales y contemporáneos acerca del modo de vida de esta región. La mayoría de estas canciones han sido transmitidas de generación en generación y a veces ya ni se sabe quién fue el autor. Es muy común en las reuniones sociales, tanto en espacios públicos como privados. Siempre ha tenido un lugar en entornos informales, ya sea durante el trabajo en el campo o en fiestas. No es específico de ningún estrato social, pero generalmente se asocia a las clases trabajadoras. Este estilo musical nació durante las jornadas de trabajo de los campesinos alentejanos y en los cafés y tabernas donde iban a relajarse después de un largo día. Hoy en día existen presentaciones programadas de canto alentejano que pueden darse en cualquier lugar de Portugal o del mundo. Pero la mejor forma de escucharlo es cuando se da de manera improvisada en alguna esquina de la región de Alentejo, como ha sido durante siglos. Oh, minha mãe, oh, minha mãe, minha amada, quem tem um? Mamãe tem tudo, quem não tem? Mãe não tem nada. Oh, poçada linda, minha bolo pé, mulher meia não casei, na minha terra fui casar, em terra alheia. Fui casar em terra alheia por não querer casar.
pus o pé. Mulher, amei ao passar, de ribeirinha. E eu com derras de cigarros arranjei, uma namorada e encontro, meu sogro em Faro, lá vai o. Estoy leyendo bastante información acerca del cante alentejano y entre todo lo que he leído me encantó lo que dice este blog que se llama Planet Portugal. Les voy a leer. Cante alentejano. Es un estilo musical único en el mundo. Su fuerza y su melodía evocan en nosotros mil imágenes del Alentejo. No era Alentejo de julio y agosto y las playas llenas de turistas. El otro Alentejo, el Alentejo de mis abuelos, el Alentejo de la pobreza, pero también del reparto, el Alentejo del hambre, pero también el de la solidaridad. El Alentejo sigue siendo una tierra de contrastes y una tierra que atrae y repele simultáneamente a sus gentes. El tiempo no parece tener su efecto en el Alentejo. Los ancianos siguen sentados en los bancos de piedra fuera de sus casas. Era así en 1950, en 1970, en 1990 y sigue siendo así en 2021. El aislamiento, la sequía, la desesperación y la pobreza siguen ahí. Su gente también está ahí, con la voluntad de irse, pero también con la de quedarse. El cante representa todo esto. Pero el cante alentejano, como el fado, también puede ser una música alegre, llena de ironía y humor. El aspecto social del cante era y es también muy fuerte e importante. Es este aspecto social el que explica su supervivencia en el tiempo. El cante une a personas de diferentes grupos de edad y une a diferentes generaciones de una misma familia. Vou começar sozinho, já sabe. Vamos lá saindo, vá. Vamos lá saindo por esses campos fora e amanhã bem-vindo dos lados da aurora, dos lados da aurora e amanhã bem-vindo. Por esses campos fora. Cante is now learnt at school, but it's still a family tradition handed down from generation to generation. El cante alentejano fue nombrado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Ahora quiero hablarles de Madre Deus. No porque sea uno de los grupos portugueses más reconocidos a nivel mundial, sino porque me encantan. Su música es hermosa, me toca el alma, tiene algo muy especial. Así que vamos a fangirlear. Lá fora estão os senhores da guerra e cantam já hinos de vitória. Lá fora estão os senhores da guerra e cantam já hinos de vitória. Thank you.
La historia de Madre Deus empezó en 1985, cuando Pedro Airés Magallés y Rodrigo Leo decidieron formar un grupo. La idea era tocar música acústica con influencia del folk portugués, pero sin recurrir al fado tradicional. Querían ser contemporáneos, pero sin olvidar sus raíces. Tan pronto como comenzaron a componer, llamaron a otros músicos, el chelista Francisco Ribeiro y el acordeonista Gabriel Gómez. Lograron encontrar su propio sonido, pero tuvieron problemas en encontrar a la vocalista perfecta. Después de meses de audiciones en Lisboa, un día estaban en un bar cuando escucharon cantar a una joven de unos 17, 18 años que tenía la voz perfecta para su proyecto. Estoy hablando de la bella y talentosa Teresa Salgueiro, que es una de mis vocalistas favoritas. La cosa es que ella fue invitada a ensayar con la banda y aceptó y se quedó. Ellos solían ensayar en un convento antiguo que se llama Madre de Deus. Por eso es que se quedaron con este nombre para la banda. El talento y el sonido único del grupo hizo que un par de años después obtuvieran un contrato discográfico. Madre Deus sacó su primer álbum, Os Días da Madre Deus, a finales de 1987. Fue un gran suceso e hizo que hicieran un tour por todo su país. En 1990 sacaron su segundo álbum, Existir. En sus primeros años, Madre Deus eran prácticamente desconocidos fuera de Portugal. Pero eso cambió cuando en 1994, el director de cine alemán Wim Wenders los invitó a que compongan la banda sonora de su película Lisbon Story y que además participaran frente a cámaras. En esa época, Madre Deus se encontraba grabando O Espíritu da Paz. Bueno, la película Lisbon Story fue proyectada en Cannes. En el 95, el lanzamiento de Ainda, que es el soundtrack de la película, les dio fama a nivel internacional. En una entrevista en la revista Sun Lines, Pedro dice lo siguiente: la gente de fuera de Portugal siempre describe nuestra música como fado moderno. No lo es, excepto que toma el mismo espíritu. Es tocada con instrumentos acústicos y la cantante transmite la emoción que llamamos saudade. No es música para bailar. Todo esto es como el fado. Es música que es característicamente portuguesa. Queríamos mostrar que podemos hacer música moderna y escribir canciones contemporáneas, pero seguir siendo parte de la tradición. En 2007, después de varios álbumes, giras y cambios de integrantes, Teresa decide dejar la banda para dedicarse a su carrera como solista. 4 años después,
Madre Deus regresó con una nueva vocalista, quien también es excelente, Beatriz Núñez. Muchas gracias por ver este video y acompañarme en este viaje por Portugal. Pronto hablaré de otros países. Y ya saben, si les gustó este video, compártanlo. Y si no, también compártanlo.